Nariño quiere la paz, Nariño necesita la paz. Les damos la bienvenida a Nariño Mejor. Los invitamos a que a través de este espacio se enteren de las gestiones que viene desarrollando el gobierno departamental, el quehacer regional, el deporte y la cultura. Bienvenidos. Luego de 5 horas de discusiones, tanto el gobierno nacional como las autoridades indígenas de los pueblos Pastos y Quillacingas salieron satisfechos de la mesa de concertación restablecida en Ipiales. Importantes acuerdos se lograron en la 5ª sesión de la mesa de concertación entre el gobierno nacional y los pueblos Pastos y Quillacingas en Ipiales, desarrollada en un ambiente de cordialidad y que contó con el acompañamiento del gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero. La idea es tocar proyectos productivos y mirar unos montos también específicos para esta vigencia 2014. La mesa, que estuvo coordinada por los gobernadores de los dos pueblos indígenas, tuvo la participación del ministro de Interior, Aurelio Iragorri, quien facilitó de manera ágil varios acuerdos y asumió compromisos incluso que estaban por fuera de la agenda en discusión. Un acuerdo importante con todo lo que tenía que ver con INCODER, que estuvo ayer, el Banco Agrario, que también estuvo el día de ayer, y hoy un avance en estos temas que estaban un poco empantanados y logramos por fin acuerdos en cada uno de ellos para beneficio de estas comunidades rurales. Nosotros lo que queremos y lo que venimos trabajando, y les dije, esto no es efecto de paros y de huelgas y de marchas y de movilizaciones, es mucho más importante lograr acuerdos aquí en las mesas de concertación. Uno de los principales acuerdos logrados hace referencia a que los dineros que no fueron ejecutados para la compra pública de leche en Nariño se lo transfiera a la industrialización del sector lácteo, con la instalación de una planta de procesamiento, así como la instalación de tanques de frío. La Nación reafirmó el compromiso de que los recursos destinados inicialmente a la compra pública de leche, ahora y a petición de los pueblos indígenas, se destinarán al apoyo a los proyectos de industrialización de la cadena láctea en los pueblos indígenas. Se habló de recursos asegurados por 20 mil millones y, de ser necesaria, una gestión adicional por otros 4 mil millones. Todo dependerá de los resultados del estudio que viene haciendo la gobernación de Nariño. Por iniciativa del gobernador de Nariño, se realizará una reunión técnica para el estudio de asignación de recursos al COMPES agropecuario. Hay una reunión muy importante el día 24 en Bogotá, con presencia del ministro de Agricultura, del Interior, la viceministra de Hacienda, la de Planeación Nacional, la Consejería Presidencial de Regiones, los delegados indígenas y la gobernación, para allí avanzar en el tema crucial del COMPES, la asignación de recursos hasta el 2018, recursos que deben quedar considerados dentro del marco fiscal de mediano plazo. El ministro Aurelio Iragorri destacó el papel cumplido durante esas jornadas por el gobernador Raúl Delgado Guerrero. Yo aprovecho la oportunidad además para felicitar al señor gobernador por el esfuerzo, la coordinación que ha hecho en este trabajo. Ha sido un gran impulsador de estos acuerdos, un garante, y además no solamente opina, sino que también le mete recursos de su departamento, que son limitados, y eso muestra el grado de compromiso que tiene la gobernación de este departamento con toda su población, no solamente con las poblaciones indígenas, sino que también está luchando muy duro por el puerto de Tumaco y por otros polos de desarrollo que quiere tener en este departamento, y que con el esfuerzo que viene haciendo el gobernador y el apoyo del gobierno nacional, muchos de ellos se convertirán en realidad. El ministro Iragorri reiteró al final de la jornada que todos los compromisos asumidos en esta sesión son de corto plazo, lo que garantizará su verificación y cumplimiento. Como lo ha venido haciendo en diferentes escenarios, el gobernador de Nariño reafirmó ante los diputados de Nariño y concejales de Pasto su total compromiso con las víctimas del conflicto armado. Durante su participación en la sesión conjunta entre la Asamblea Departamental y el Consejo de Pasto este 9 de abril, el gobernador de Nariño, Raúl Delgado Guerrero, ratificó su compromiso de seguir trabajando por las víctimas del conflicto armado en el departamento, que según estadísticas suman alrededor de 230 mil. Porque yo lo que le había propuesto a la Unidad Nacional, hagamos de Nariño el departamento piloto de funcionamiento del ENARIF, pero eso significa que las distintas entidades tengan una oferta específica y concreta para las víctimas, sobre todo en temas tan fundamentales como vivienda,
como ingresos, como proyectos productivos. Durante la jornada, los representantes de las organizaciones de víctimas del departamento se declararon expectantes de los resultados de esta sesión conjunta. Importante que sean las dos corporaciones, Consejo y Asamblea. ¿Por qué? Porque si bien se hace únicamente con el Consejo del municipio de Pasto, pero este ejercicio de pronto se puede llegar a dar que se sesione con los consejos municipales de los otros municipios, teniendo en cuenta que no solamente Pasto tiene problemática de las víctimas, que las víctimas están sola, no estamos solamente en Pasto, que las víctimas estamos por todo el departamento, por los 64 municipios. Entonces, depende de este ejercicio como nos vaya hoy, posiblemente podamos exhortar a la Honorable Asamblea que vaya a los municipios y sesione. Asimismo, los representantes de las organizaciones reconocieron el liderazgo y compromiso del gobierno departamental con las víctimas del conflicto armado. Excelente, porque desde un principio él ha dejado recursos que había podido destinar para otras cosas, porque él los podía destinar así, pero en su buena voluntad y el compromiso lo ha asumido con las víctimas. Lo que pasa es que de verdad que no ha habido esa interlocución entre todos los entes del Esnarit y por eso no se ha podido realizar un buen trabajo. Durante la sesión conjunta, los representantes de las organizaciones de víctimas, entre otros puntos, pidieron la creación de una comisión de la Asamblea Departamental para hacer seguimiento a los procesos de acompañamiento a las víctimas, al igual que la revisión de la Ley 1448 o Ley de Víctimas, que a pesar de reconocerla como muy importante, argumentan que tiene muchos vacíos. Infraestructura para la competitividad en Nariño. Bajo esta premisa, avanzan de manera positiva diferentes proyectos financiados por el departamento con recursos del Sistema General de Regalías. En la subregión de La Sabana, con epicentro en Túquerres, se desarrollan a buen ritmo diferentes proyectos financiados y gestionados por la Gobernación de Nariño. Estamos nosotros trabajando en este proyecto de Puente Cualanquizán-Ospina, estamos trabajando nosotros en la vía Zapulles-Túquerres. Estamos trabajando también en el sistema, en la vía del Tambo-Motilón. Tenemos avanzado también un porcentaje muy bueno de avance de obra en la construcción del puente de Huambuyaco. Ya tenemos un avance aproximadamente del 40%. Y estamos nosotros también pues avanzando en otras obras que son un poco más pequeñas, pero que son muy significativas para el departamento. Tenemos alrededor de 110 obras contratadas y en ejecución. Las millonarias inversiones tienen fuentes como el contrato plan, firmado entre la Nación y el departamento, recursos propios tradicionales y otros provenientes del Sistema General de Regalías para sectores como salud, educación, productividad para el agro e infraestructura. Con relación a este último eje, el secretario de Infraestructura y Minas, Javier López, y su equipo de trabajo realizaron visita técnica a la ejecución de las obras de las vías Túquerres-Zapulles y Ospina-Puente Cualanquizán, que son financiadas con recursos del departamento provenientes del Sistema General de Regalías. Esta era una obra de que le iba a cambiar la historia a nuestro municipio, porque desde mucho tiempo atrás se la viene tratando de consolidar, pero ha sido imposible. Hoy, con la ayuda del señor gobernador y con los recursos de regalía, pues tenemos ya en ejecución la obra. Cosa que va a cambiar definitivamente acá nuestra población, porque acá todos nosotros somos productores y agropecuarios, y creo que esto nos va a favorecer mucho para sacar nuestros productos agrícolas. El 99% es mano de obra aquí de Ospina. Solamente lo que es la parte de ingenieros, pues pertenecemos a otro municipio, pero todo está involucrado a la generación de mano de obra del municipio de Ospina. La obra Túquerres-Zapulles, pavimentación en concreto rígido de 1.5 kilómetros, se encuentra en un 80% de ejecución y tiene programada su terminación para finales de este mes. Esta obra tiene un costo de 2.250 millones de pesos y es ejecutada por el consorcio Vía Zapulles, bajo la interventoría del consorcio Intervial NAR. Beneficia a más de 50.000 habitantes. El beneficio es muy grande, recibido para toda la comunidad, pues se tiene un acondicionamiento de vía que hace que la gente viva en mejores condiciones de vida, ¿no? En la parte de salud, en la parte de circulación a sus predios,
en la parte correspondiente a ganancia en tiempo y muchas cosas más. Por otra parte, la obra de pavimentación de 3.2 kilómetros de la vía Ospina-Puente Colanquizán presenta un porcentaje de avance del 44%. La obra, que tiene un valor que supera los 3.630 millones de pesos, tiene programada fecha de terminación en agosto del presente año. Mira, yo creo que aquí lo importante ha sido la transparencia que ha tenido el departamento de Nariño. Cuando hay transparencia en la adjudicación de los contratos, pues digamos que fácilmente pues la gente se esfuerza y se cumplen los compromisos y uno puede exigir y las cosas se van a dar. Eso yo creo que ha sido lo más importante, gracias a Dios. Infraestructura para la competitividad, por un Nariño mejor. Vía Puerres Monopamba, Nariño y Putumayo de manera conjunta buscan rutas de desarrollo que conecten a Colombia con el continente. Los gobernadores de Nariño y Putumayo estuvieron presentes en la socialización realizada por FONADE de los estudios de prefactibilidad de la vía Puerres Monopamba-Siberia, que incluye el mejoramiento del primer tramo y la apertura del segundo. En este espacio, el mandatario de los nariñenses pidió a FONADE reformular los estudios de prefactibilidad de los dos departamentos, sin contemplar que este tramo haría parte del corredor intermodal entre Manaos, Brasil y Tumaco, en Colombia, proyecto estratégico para América Latina, pues uniría a los océanos Atlántico y Pacífico. Delgado Guerrero aseguró que, teniendo en cuenta esta modificación en la concepción del proyecto, sería viable, luego de contar con la factibilidad, el apalancar recursos para una eventual alianza público-privada y ejecutar este proyecto considerado como estratégico. Lo digo con todo el respeto y lo estoy diciendo también por mi departamento. Si yo solo la tomo como una vía interna para conectar pueblos con Siberia, no da. Esta tiene solo el sentido si se la ve como parte del corredor intermodal, y esa sería la justificación real, no la comparación con la otra vía, a mi juicio, y lo digo con todo el respeto. La otra vía ya es otra vía, no es la de siempre, en buena hora. Entonces, esto tendría sentido si, obvio, se trata de ser el corredor intermodal que se ha planteado, le daría salida al Brasil desde el Atlántico al Pacífico. Ya en la actualidad, la Gobernación de Nariño y Ecopetrol invierten en el mantenimiento y mejoramiento de los 36 kilómetros de Puerres Monopamba 15 mil millones de pesos. De este monto, el 50% son recursos del departamento provenientes del Sistema General de Regalías. La apertura entre Monopamba, Nariño y Siberia en el Bajo Putumayo constaría de 43 kilómetros e incluiría la necesidad de túneles, viaductos y obras de ingeniería con últimas tecnologías para poder así atravesar la cordillera de los Andes. Señor contribuyente del impuesto de vehículos automotores 2014, pagué a tiempo, con un descuento por pronto pago del 20% hasta el 30 de abril. El pago del impuesto de vehículos no es un juego. Consulte su liquidación en la calle 19, número 2767, Consorcio Hit, o en la página web de la Gobernación de Nariño. Pague en bancos autorizados y sin intermediarios. Secretaría de Hacienda, Gobernación de Nariño. De Nariño han iniciado su proceso de adopción de la política pública departamental de primera infancia, infancia, adolescencia y juventud con el acompañamiento de la Gobernación de Nariño. La Secretaría de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño desarrolla un acompañamiento junto a otras instituciones a los municipios que aún no han construido su política pública de primera infancia, infancia y adolescencia.
En un proceso importante, el nivel nacional, el nivel regional del ICBF, en una alianza con el PNUD, avanzaron ya con 35 municipios para que formulen sus políticas municipales de primera infancia. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como entidad rectora a nivel nacional en la protección y garantía de los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes, es un aliado clave dentro de este proceso. Teniendo en cuenta que el Departamento de Nariño ha formulado su proyecto de protección integral en primera infancia con recursos de regalías, hemos querido vincularnos a este proceso y fortalecer una alianza con Gobernación para garantizar que 29 municipios del departamento que aún no cuentan con su política pública tengan la posibilidad de participar en unos eventos de asistencia técnica que cuentan con el apoyo y la asistencia técnica de PNUD, para que hagamos la adopción de la política pública departamental de primera infancia e infancia. Los alcaldes de los municipios que aún no cuentan con su política pública de primera infancia mostraron su voluntad para el desarrollo de este proceso. Tal como lo establece el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia, es una responsabilidad que tenemos todos los mandatarios locales de asumir el cumplimiento de adoptar la política pública de infancia, adolescencia, juventud y familia en nuestros municipios. Tuve la oportunidad de participar en esta misma semana en el segundo encuentro por la infancia, adolescencia y juventud en el municipio de Palmira. De acuerdo con la Secretaria de Equidad de Género e Inclusión Social de la Gobernación de Nariño, la política pública debe ser una herramienta que permita solucionar las problemáticas más fuertes en cada municipio. Yo considero que lo más acertado es que una política responda realmente al diagnóstico y a las prioridades, en este caso, en primera infancia. Entonces, si priorizan dos o tres temas, voy a poner ejemplos, desnutrición infantil, si priorizan abuso sexual, si priorizan la necesidad de formar a las familias en pautas de crianza. Si esas son las prioridades de un municipio, la política debe dar respuesta a esas tres prioridades. La Gobernación de Nariño, a través de la Secretaría de Recreación y Deportes, apoya a nuestros deportistas que dejan en alto el nombre del departamento dentro y fuera de las fronteras patrias. Luego de haber obtenido la medalla de oro en la categoría junior del Panamericano de Mountain Bike realizado en Brasil, Lady Joana Mera arribó a la capital nariñense, donde fue recibida por la comunidad de Pasto y los medios de comunicación locales. La experiencia, una experiencia muy buena, se gana ya los viajes excelentes, la competencia, una competencia muy dura, una pista muy exigente, pero se dio todo en la carrera y se obtuvieron los resultados que queríamos. En la competición, la deportista nacida en Ipiales mostró toda su capacidad física, talento y fortaleza mental para imponerse a sus 24 rivales con suficiencia. El pódium de la prueba lo completó la chilena Joglina Orellana, que terminó en la segunda posición, y Jacqueline Leal de Brasil, quien finalizó tercera. Mera, que en el presente año ocupa el primer lugar en el ranking nacional de su categoría, ya había representado a Colombia, destacándose en competiciones internacionales como el Campeonato Sudamericano de Argentina y el Mundial de esta disciplina deportiva realizado en Sudáfrica el año anterior. El secretario de Recreación y Deporte, Jinjairo Torres Palma, estuvo presente en el reconocimiento realizado a la ciclomontañista por parte de Confamiliar y de la Gobernación de Nariño, y reiteró el apoyo de la administración seccional y el total compromiso para seguir trabajando por los atletas del departamento. Desde luego que con todo el equipo técnico, metodológico y científico de la Secretaría de Recreación y Deporte, les brindamos un seguimiento, un apoyo a través de los equipos de medición de alto rendimiento que hemos adquirido y los profesionales que les permiten que tengan una preparación técnica adecuada. Es como viene trabajando la Gobernación de Nariño con los deportistas y brindarles el apoyo que ellos requieren. El secretario de Recreación y Deporte, Jinjairo Torres Palma, recibió en las instalaciones del ente deportivo departamental al equipo nariñense de ciclismo,
que participará en el Campeonato Nacional de este deporte a realizarse en la ciudad de Cartagena entre el 11 y el 13 de abril del presente año. La gobernación de Nariño cumple con un propósito que se había fijado con el señor gobernador, el doctor Raúl Delgado y el doctor Nelson Leitón, secretario de Hacienda Departamental, para que en el presente año se tenga un apoyo financiero y se conforme un equipo como el que hoy empieza a representarnos en el Campeonato Nacional de Ciclismo en Cartagena. Hoy nace Team Nariño, un nombre, una marca que aspiramos que dé los mejores resultados como lo ha venido haciendo y que sean mejores en una estructura que se monta para apoyar las disciplinas deportivas de bicicross, ciclomontañismo y ciclismo de ruta. En la categoría sub-23, los colores amarillo y verde del departamento estarán representados por los ciclistas Edison Mora, Rubén Urbano y Óscar Quirós, mientras que en la élite estarán participando Edson Calderón, Juan Ernesto Chamorro y Darwin Pantoja. Este último viajó directamente desde Italia con el apoyo económico de la Gobernación de Nariño para estar presente en el evento nacional. Muy agradecido con el doctor Jim Jairo, agradecer también a la Gobernación por hacer toda la gestión para llevar un equipo a los campeonatos nacionales y no muy contentos de estar representando al departamento. El equipo dirigido por el técnico Walter Barco viajó desde Pasto con parte de la delegación y desde Bogotá y Medellín se unirán los pedalistas élites al equipo nariñense que se concentrará en la capital de Bolívar. Las veces que hemos ido por Nariño no nos habían dado tanto apoyo y esto es una motivación muy grande, se siente el amor por la camisa, como se dice por ahí, para sacar el pecho en alto allá en Cartagena y dar lo mejor de nosotros. La participación de este representativo es el punto de partida para la conformación del equipo de ciclismo que representará a Nariño en competencias del calendario nacional y que estará apoyado por la administración departamental. Veamos el informe del Instituto Departamental de Salud de Nariño. El Instituto Departamental de Salud de Nariño conmemoró el Día Mundial de la Salud a través de una jornada de trabajo con la Red de Comunicadores por la Salud en la capital de Nariño. Pequeñas picaduras, grandes amenazas, las enfermedades transmitidas por vectores en el 2014 es el tema de conmemoración del Día Mundial de la Salud que se cumplió el 7 de abril. Aquí en Nariño tenemos un gran equipo de 70 personas que trabaja en Tumaco y que se desplaza cada mes en promedio 15 días para trabajar por ríos, esteros, por mar y por la selva para poder llegar a las comunidades y ayudar a eliminar las enfermedades transmitidas por vectores. Entre las enfermedades transmitidas por vectores o insectos en el departamento están la malaria, el dengue, la leishmaniasis y chagas. Somos el tercer departamento de malaria en el país, después estamos precedidos de Antioquia y de Chocó. Actualmente se presentaron 6.022 casos durante el 2013, que son muchos casos, pero hemos logrado una disminución del 14% frente a los años del 2012. En dengue, seguimos en la alerta de dengue nacional, existen una gran cantidad de casos de dengue en el país y Nariño no ha sido ajeno a esto, presentó dos episodios importantes de brote, uno en Samaniego y otro en la ciudad de Tumaco, que actualmente están controlados, y hemos presentado incremento de casos para leishmaniasis. Pasamos de tener 267 casos a presentar 477 durante el 2013. Tenemos un equipo que controla este tipo de enfermedades, son 68 funcionarios entre enfermeras, médicos, auxiliares y técnicos de malaria que se desplazan a las zonas más lejanas del departamento vía acuática, en lancha, con los químicos necesarios para intervenirla cuando se requiere, para hacer el diagnóstico y tratamiento oportuno a través de la red de microscopía y para hacer las actividades de educación y comunicación que se hacen con ellos para que las comunidades se empoderen a través de estrategias de movilización social. A propósito de la Conmemoración Mundial de la Salud, el gobierno departamental institucionalizará el concurso de reconocimiento de instituciones y personas que con resultados y experiencias significativas contribuyan a mejorar la salud y calidad de vida de los nariñenses. Los reconocimientos van a ser a aquel municipio más saludable, al municipio que menor indicador de riesgo en salud tenga y a un personaje que de manera permanente haya venido trabajando en el sector salud y tenga mérito para ser reconocido. Pero adicionalmente estamos lanzando el premio a la calidad de la prestación de los servicios de las empresas sociales del Estado de mediana, baja y alta complejidad. Laza de Nariño. Salud para el buen vivir.
Nos vemos en una próxima emisión de Nariño Mejor. Gracias por su amable compañía. Para más información, los invitamos a que nos visiten a través de nuestra página web www.narino.gob.co o a través de las redes sociales. La cita es la próxima semana para juntos seguir construyendo un Nariño Mejor.